Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos un día más a Fórmula TV y ahí tenemos con nosotros a Cristina Pedroche, que estamos de estreno, estamos con Love Island, segunda temporada. Y la verdad que estoy súper contenta, deseando ya que conozcáis a mis isleños, deseando que se emita el primer programa el domingo 22, a las 9 en Neox, así que os espero a todos, ¿Qué has sentido, Cristina? Porque, bueno, vuelves a esta villa, vuelves a abrir las puertas como maestra de ceremonias. Pues me siento Cupido y me siento totalmente realizada porque veo lo que pasó el año pasado, que las parejas a día de hoy, muchas de ellas siguen juntos, incluso los ganadores de la primera edición de Love Island siguen juntos, Celia y Miguel, y eso me dan ganas de volver con una temporada nueva, que todo el mundo me pregunta por las novedades, pero ¿qué más novedad hay que 10 personas totalmente nuevas? Es que, sí, es que ya ahí está la novedad, de que son 10 personas con distintas, cada una de su madre y su padre, con muchas ganas de pasárselo bien y de encontrar el amor y que ojalá lo encuentren y que nos lo pasemos bien viéndolos y viendo esa historia cómo van haciendo. Claro, porque novedad con respecto a otros formatos de la competencia, que hay gente que ha salido de Love Island y sigue todavía manteniendo esa pareja, algo que no ha pasado en otras cadenas, ¿no? Aquí el amor triunfa de verdad y siguen juntos y yo me encanta ver a Celia y a Miguel y bueno, a otras parejas que también siguen juntos, pero justo los ganadores, me encanta que estén juntos después de un año y un mes y que sigan ahí disfrutando del amor y siendo tan felices y tan guapos como están, que están increíbles, así que yo estoy muy contenta y muy orgullosa de volver a presentar este formato, que me parece un súper formato. Para la casa en general, no solo para Neox y para Dream Player Premium, sino como formato de A3 Media, y estoy contentísima y con muchas ganas de que lo veáis y que os enamoréis vosotros también. Muchos van a echar de menos el ojo piojo de Celia, que le encantaba. Totalmente. Constantemente. Y su delfín, madre mía. Qué maravilla. Por otro lado, Cristina, sí que es verdad que hubo muchas acusaciones de machismo hacia el formato cuando empezó al principio, bien porque las mujeres iban con tacones, mientras los hombres iban en zapatillas, también por algunos planos. No sé cómo interpretasteis desde el equipo todas aquellas críticas, que bueno, no fueron muchas, pero... A mí no me ha llegado nada de esto, o sea, allí a nadie les dicen si tienen que ponerse un tacón, vamos, ni a mí tampoco, si tienen que ir un tacón con una chancla o con un lo que quieran, o sea, de hecho el año pasado tenían Ipanemas, tenían chanclas Ipanema, que se lo ponían y estaban igual de divinas, o sea, que cada uno se pone lo que le da la gana y ahí se trata igual, sea mujer o hombre, es como, entra como tú quieras y si ellos deciden ponerse así, es muy bien, o sea, es verdad que el año pasado parecía que eran ellos los que elegían a las chicas, pero este año va a ser al revés. O sea, que esto es una cuestión de mecánica del programa que nada tiene que ver con el género ni nada. Pues el año pasado dio que empezaban los chicos eligiendo y este año van a ser las chicas, que esto no sé si lo puedo decir, pero ya lo he dicho. Pero lo has dicho y yo me lo quedo. Aparte, nos acabas de hablar de mecánica, adelántanos un poquito las novedades que vamos a tener, ese botón rojo que parece que viene con ganas. Viene fuertecito, sí, el botón rojo es una de las novedades de este año porque en Love Island nos encanta el rojo, ya como siempre estaba el teléfono rojo, que es la forma más rápida que tengo yo para comunicarme con ellos, que ahí es cuando les altero todo y digo si va a haber fuego, si va a traer nuevos isleños, les trastoco un poco sus planes y les pone muy nerviosos. Y este año también tenemos botón rojo, que es una forma como de nominar a otra persona. O sea, si yo me llevo mal con una isleña, pues yo puedo votar, darle a ese botón rojo, pero claro, eso significa que yo salto también a la palestra. Entonces, aquí va a haber muchas estrategias. Es un cara a cara entre la persona que vote, que le dé al botón rojo, y la otra persona. Y los que decidirán, como siempre, nuestros espectadores. Por eso es muy importante que la gente se baje la aplicación de Love Island para poder votar. Entonces, el botón rojo está muy bien porque si alguien te cae mal o no le quieres en el concurso, yo le quiero fuera, pero ojo, que tú también te pones en la palestra. Entonces tienes que sentirte muy querido por el público para poder dar ese botón. Por lo menos así lo haría yo. Entonces es indiferente, ¿no? Se puede nominar tanto a... Bueno, nominar, lo ponemos en cuarentena. Sí. tanto a
a cualquier miembro de la pareja, quieras. Quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a una chica, a un chico, a quien quieras. A cualquiera que esté dentro de la casa, que esté concursando, puedes votar puedes darle al botón rojo. ¿Hay fiebre, Cristina, por este tipo de programas en la pequeña pantalla? Porque vemos que por plataformas, por cadenas, tiene que haber un formato de amor. Si no lo hay, pues se busca, se reinventa y adelante. Pues yo creo que sí, pero porque funcionan. Y este justo en concreto, no porque sea mío, pero creo que es el mejor. Porque es muy blanquito, es muy divertido y que es entretenimiento puro y duro y a mí me encanta y es que funciona. Y en este caso es que luego, no solo que funcione en cuanto a contenido y en cuanto a audiencias y en cuanto a repercusión en redes sociales, plataformas, bla, bla, bla. No, es que funciona que han encontrado el amor y es que a día de hoy siguen juntos. O sea, que es que funciona, no solo te lo vas a pasar bien, vas a vivir una de las mejores experiencias de tu vida, es que encima puedes encontrar el amor real. Es que me parece increíble. O sea, yo si tuviera 20 años, concursaría. Pero no los tengo y estoy casada, felizmente. Entonces no me lo planteo, pero a mí me encanta. Yo estoy allí fichando todo, me encanta. O sea, yo solo hablo con los concursantes cuando estoy dentro. Pero yo luego me salgo fuera y en realizaciones estoy todo el rato cotilleando todas las reacciones y todo. Es que me encanta. Es un culebrón. A título personal, porque bueno, hemos escuchado durante la rueda de prensa, también en la presentación de la anterior edición, que en ningún momento el formato se cierra a personajes, a participantes del colectivo LGTB. ¿A ti, a título personal, te gustaría que pudiese verse, de verdad, que estuviese representado en pantalla? Claro, me encantaría una nueva edición así, vamos, es que me encantaría. Yo quiero trabajar. Entonces, todo lo que sean nuevas ediciones me parece muy bien. Pero vamos, que no se puede tachar a Tres Media de no representar a todo, de la diversidad. O sea, aquí los Javis, de la no, Javis, Dios me libre, no. O sea, es una maravilla. O sea, estoy feliz de trabajar en una casa como esta, que es maravilla. Y además, bueno, sobre todo este formato ha tenido la oportunidad de, con unas audiencias que en el lineal tampoco han conseguido destacar mucho, que haya sido uno de los contenidos que mejor funcionan en A3 Player Premium. Claro, pero es que en el fondo, si no hubiera funcionado en Neox como tal de audiencia, esto no se hubiera renovado. O sea, esto, si se ha renovado es porque de verdad ha funcionado en todos los ámbitos. Por supuesto, en redes sociales y en A3 Player Premium ha destacado muchísimo más, pero en Neox también ha funcionado. Ha habido picos de 5% en jóvenes. Eso para Neox es maravilloso. O sea, llegar al público exactamente objetivo. Creo recordar que en el estreno estuvo el formato por encima del 7 en sí, el mundo sí. Joven. Entonces es que es una maravilla y ojalá este año con repetir audiencias en todos los sentidos, yo estaría contentísimo. O sea, ojalá hayamos ganado más adeptos porque también mucha gente ha consumido el programa una vez terminado y lo han visto como si fuera una telenovela. Y se han ido viendo varios capítulos incluso a la vez. Entonces eso también es muy guay y creo que tenemos nuevos fans que van a venir este año y se van a sumar y creo que las audiencias también, que es al final lo que le llega a la gente, también eso se va a ver aumentado positivamente. Pero que si no, que es que está bien, que es que estos son ventanas para sumar, pero en el fondo si lo han renovado es porque ha funcionado. Y para cerrar, sí que te quiero preguntar cuál ha sido el momentazo que tú has vivido en la primera edición y lo que llevamos ya de segunda, que ya hemos ido avanzando cositas y seguro que has estado bichando ya por la villa. No, no, el casting es increíble, pero para mí el uno de los momentos más interesantes que yo he vivido, más de emoción, más de verdad, más real, fue cuando Celia y Carla, una de las dos, tenían que abandonar la casa y es que estaba, se me fue la piel de gallina, estaba todo el mundo llorando, todo el mundo súper preocupado, como que la energía de allí es que era muy real, no solo en las parejas, o sea, la amistad entre Celia y Carla me pareció maravillosa. Y me pareció una de las parejas más importantes de la casa, independientemente de que luego ellas tuvieran a sus chicos, ¿no? Pero esa amistad entre ellas me pareció tan bonita y tan real que siempre era como un zipizape y eran increíbles. Bueno, lo siguen siendo, increíbles ellas.
Pues nada, Cristina, ya te dejo que convenzas a todos nuestros espectadores para que estén ahí clavados el día del estreno en A3Player Premium. Y también aprovecho para suscribiros, comentar y todo, que aquí lo leemos. Y darle al like y todo, ¿no? Todo. Que nadie se pierda, por favor, el estreno de Love Island el domingo 22 a las 9 en Neox y luego ya la tira diaria de domingo a jueves en Neox a las 9 y los viernes en A3Player Premium, que el de A3Player Premium no es un resumen. Hay cosas inéditas y cosas que, si quieres de verdad empaparte de toda la historia, tienes que ver también lo de los viernes. Pues dicho queda, así que nada, muchísimas gracias a todos. Un saludo, Cristina. Y gracias. ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Chao!